Muy buenas amigos, hoy tengo un video más de exploración urbana y en esta oportunidad me vine con un gran amigo, un compañero, un león viajero. Grande, gracias loco. Y bueno, y en esta oportunidad vinimos a recorrer uno de los boliches, creo que fue uno de los boliches más importantes en la década del 2000 para adelante, junto a Jesse Jane acá en Casanova, creo que hicieron estrago. Este es el gran complejo Mambo y bueno. La verdad que es un placer estar en este lugar porque han pasado bandas, de rock, muchísima gente pasó por este lugar, es un lugar súper histórico en el conurbano, así que estoy como muy ansioso. Sí. Así que calculo que si sos de La Matanza, estoy seguro que conoces este lugar. Y bueno, así arranca esta exploración. Estamos en un lugar muy especial. Estamos dentro de lo que era un boliche en el conurbano, junto a Jesse James en Casanova. Fueron una de las bailantas más famosas del conurbano. Vinieron cantantes de todos lados, ¿no? Acá, de la movida tropical. Y bueno, y hoy en día podemos ver que ya está en un total abandono. Ya no. El boliche ya no está funcionando más. Y bueno, estamos en el famoso complejo Mambo. Miren lo que es. Estamos justo en la parte de atrás. Y vamos a ver qué tiene para mostrar. A ver. Ah, mirá lo que hay acá. Esto debe ser que era como un fondo para que la gente venga y se pueda sacar foto. Wow, zarpada. Y este es lo que sería el boliche. Pero bueno, ahora vamos a recorrerlo por dentro. Me quiero pegar una vueltita por acá afuera. Miren lo que es. Es grandísimo. Me quiero venir para acá. Esto era como una barra que había acá en un costado, en la parte de lo que es afuera. Y bueno, podemos ver que hay pan, que hay una bolsa con grasa. Muy loco. Parece que actualmente viene gente. No está activo el lugar, no está en funcionamiento, pero al parecer parece que viene gente. Vamos a ponerlo en contexto. Estoy en lo que es Casanova, estoy en el gran complejo Mambo. Podemos ver que ahí está la ruta 3 y acá. ¡Wow! Miren dónde estamos. Ah, eso es salida de emergencia. Ahí hay como una barra. Arrancamos por la terraza en esta ocasión. Esto seguramente tenía todo un tinglado que ya no existe más. Y esto sería lo que era el escenario, ¿no? Vamos a subirnos, a ver si nos podemos subir. ¿Qué hay acá? La parte de abajo del escenario. Y bueno, y acá estoy en el escenario del gran complejo Mambo. Miren lo que es. Mira, ahí tiene la página www.mambocomplejo.com. Y esto sería el escenario. Acá los grandes artistas estuvieron acá cantando para muchísima gente. ¡Aguante el oeste, viejo! ¡Vamos! ¡Aguante la luna, el pueblo! ¡Vamos todavía! Muy loco, la verdad. Digo que es una de las exploraciones que hace muchísimo tiempo que quería hacer. Porque es un lugar que queda prácticamente en mi zona. Es La Matanza.
Y bueno, no podía no recorrer este lugar. Así que bueno, en esta vez tuve la oportunidad. Me acompañó un amigo que ya lo perdí acá en Complejo Mambo. Como cuando uno venía a bailar, que venía con los amigos y acá adentro lo perdías. Bueno, nosotros vinimos los dos solos y no, lo perdí igual. Así que vamos, ahora vamos a ver si lo encontramos en la parte de abajo. Miren lo que es esta barra. Espectacular. Ahora vamos a ver si podemos pasar. A ver, acá hay una puertita. A ver. No, ay, no se puede abrir para el lado de afuera. Pero bueno, la idea es que no hay nada, pero quería mostrar el espejo ese que está bueno. Todo de cuadraditos. Miren lo que es. Ya me subí a la barra, como saben ustedes, yo no. Sí o sí me tengo que meter. Y bueno, miren, quería mostrarle esto. Miren lo que es. Todo un espejito. Y bueno, vamos a ver qué hay acá adentro. Por ahí encontramos algo de la época en que esto funcionaba. Alguna entrada, algo. Parece que no hay nada. Un foco de color. Y bueno, no hay muchas. No hay muchas cosas. Es como que ya el lugar parece como que lo vaciaron ya. La verdad no tiene prácticamente nada. Pero bueno, vamos a seguir. Una de las cosas que le quería mostrar, miren, esto no lo van a poder creer, porque ni yo lo puedo creer que estoy acá. Estoy en lo que es el frente del lugar. Esta es la famosa Ruta Nacional 3. Este era el boliche en sí, sería el frente. Acá se ve una lona, pero la realidad es que estaba el cartel que decía Mambo en letras gigantes. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, acá tenemos seguramente como lo que era un guardarropa, puede llegar a ser. Y bueno, y ahora vamos a empezar adentrándonos. Miren esto. Y acá ya se pone oscura la cosa. Pero bueno. Estos serían la boletería. El lugar, no hay nada, la boletería. Y bueno, y acá es donde uno entraba por esta puerta que estaban acá. Le quiero contar que yo no era de ir a bailar, pero sí conocí este boliche en funcionamiento. He venido con mis amigos de, serían lo que era la primaria, ¿no? Y bueno, y ahora estoy acá metido porque está abandonado. Miren lo que es esto. Yo me acuerdo que anduve por acá. ¿Qué onda acá? Hay una estufita, una cama, un foco. Podemos ver que hay un CD acá. Los Leales. Esto seguramente era la. Por acá donde te atendían. Y bueno, y te cobraban la entrada, te daban la entrada. Acá trabajaba la gente. Acá hay algo. A una tarjetita de Jesús. Del 2003. Es un almanaque del 2003, podemos ver. ¿Y quién está acá? ¡Uy, no! ¿Qué haces, chabón? ¡Al fin te encontré! ¡Un gusto conocerte! ¡No puedo creer! Me meto a un lugar abandonado y me lo encuentro a un león viajero acá. ¿Qué haces acá, loco? No puedo creer encontrarte acá. ¿Qué haces en este lugar, loco? No sé, justo andaba por acá. ¡Qué casualidad, loco!
Bueno, acá no vine solo, yo ya le conté que estaba arriba y le estaba contando que no había venido solo, sino que vine con vos. Gracias, loco, un placer por estar acá, por invitarme, invitarme a hacer esta secuencia, así que la verdad que es primera experiencia, tengo que ir con vos, está buenísimo. Ah, bueno, y mirá, el tema es que lo perdí como cuando uno entra a los boliches y lo pierde, despierta a una tienda de boliches, ¿dónde? Bueno, lo perdimos, pero nomás que estamos nosotros estamos, solos. Estamos en la boletería. Estamos en lo que es la boletería. ¿Qué dice ahí? A ver. A ver. ¿Qué dice? Ah, mantener la guardia limpia. Ah, había una guardia acá. No tirar los puchos. Ah, mirá, baño. Wow. Esto no sé si será actual o qué. Hay una llave acá. No sé si abrirá algo. Pero es muy loco. Yo te cuento algo, acá al lado. Sí. Antes se podía ingresar. Detrás de esa pared está la otra parte del complejo. ¿Ahí? Ya está cerrado por una super pared acá al lado. Ah. Pero si vos entras, hay como otro espacio de mambo también que se utilizaba para la salida de mambo, era como un pub, digamos. Y ahora no se puede entrar. Estoy buscando la forma igual, voy a tratar de ver cómo ingresar, pero hay otro espacio. Escúchame, Leo, ¿viniste a bailar acá alguna vez? Yo una vez recuerdo haber ingresado, pero como a mí la cumbia no me gustaba, no recuerdo haber estado, estuve viendo una banda. ¿Vos viniste? Vine una vez, también estaba contando un poquito eso, que vine una vez, vine con el grupo de primaria, ¿no? Uno cuando se empieza a escapar, y me acuerdo que sí, vine acá. Wow. Una vez. ¿Te acordás de este espacio así? Sí, una vez. Me acuerdo que había comprado un balde de... no sé qué tenía adentro, porque era un balde de bebida que uno no sabía que podía tener adentro, pero era un balde gigante que te quedabas... Te quedaste, loco mal. Te emborrachaste. Me emborraché y me fui. Pero bueno, se lo conté a eso, por favor, la gente que te sigue. Bueno, pero no, era uno era joven. Era uno joven. Bueno, acá encontramos unos guantes, podemos ver. Bueno, esto sería lo que era una escalera de emergencia. Parece que tenía varios sectores. Yo le digo, yo he venido una vez. Pero vine una vez, no es que era habitué de este lugar. Vine una vez y me acuerdo poco, ni me acuerdo quién llegó a cantar, nada. Así que bueno, la idea era mostrarle este lugar. Si bien no está lleno, está totalmente vacío, pero lo bueno es la historia que trae. Yo sé que mucha gente que es de La Matanza, que le gusta la movida tropical y todo eso, yo creo que... Es más, yo creo que hasta algún cantante va a conocer este lugar y va a decir, mirá, yo estuve tocando en ese lugar y hoy miren cómo está. Así que, nada, estoy muy contento de poder haber entrado en este lugar. Así que... Y bueno, y estoy muy contento de estar haciendo una colaboración con un león viajero. Les recomiendo que vayan a ver su canal porque hace también viajes. El chabón se fue en bici a recorrer el país, así que nada, se lo recomiendo al canal porque está copado, tiene cosas muy interesantes. Así, ¿y esto qué es? ¿Qué sería? Es como un... no sé, pero tiene como una turbina ahí, puede ser que sea algo como para... como un calefactor o algo así. La verdad no tengo ni idea. Y bueno, seguimos recorriéndolos. Y vamos a ver qué más podemos encontrar. Y bueno, esto sería la parte que da al fondo del gran complejo. Miren lo que es esa columna. ¿Qué hace esa columna ahí? No, la verdad que está muy bueno el poder haber entrado acá. Ah, mirá, a ver. Mirá lo que hay acá. Entradas VIP. Hay que apagar la luz porque... Entradas VIP. Y dice Casanova, bueno, la dirección. Y a ver si dice... ¡No! Con tarjeta, caballero, 8 pesos. Damas sin cargo. 8 pesos valía la entrada en ese momento. No lo puedo creer. Y de buena. Y acá tenemos también un cassette. Un cassette de música. Bueno, no tiene el intérprete. Puede ser
Y tiene muy poca cinta también. A lo mejor capaz que era algún demo, algo que alguien dejó acá, porque también era una radio, aparte de ser un boliche también fue una radio, así que bueno, nada, es muy muy loco poder estar acá, muy loco. Y bueno, seguimos recorriéndolo. Como les dije antes, no hay mucho para mostrar, el lugar está prácticamente vacío, ya lo recorrimos casi todo. Acá tenemos las otras galeras que... La otra calera que nos sube arriba. Ahí está mi amigo León, que está haciendo un video para su canal. Así que bueno, vamos a ver qué anda. Así que... Video que te quería mostrar. ¿Qué era una entrada VIP? Yo no te quiero hacer nada, pero yo ya la tengo. ¿Ah, sí? ¿Pero te diste cuenta del valor? ¿8 pesos? ¿Dónde dice? ¡8 pesos! ¡Ay, no! Mirá, 8 mango, loco. ¿Pero esto en qué época era? ¿1940? Bueno, recién acabamos de hacer unas tomas épicas. Caramelito, ¿qué haces? Caramelito, así que bueno. Como que le guste, tiene que tener like al video, ¿no? Olvídate. Y bueno, estamos acá en este complejo. Ya con las tomas que le hicimos, le mostramos todo el lugar. Yo creo que va a quedar un videito espectacular, ¿no? Yo creo que va a andar re bien, loco. La verdad que para la gente que pasó una vez por la ruta nacional número 3, porque esta ruta va hasta Ushuaia. La gente que pasó por acá, haber visto Mambo es como decir, verlo ahora tan desarmado y tan usurpado, es como, está bueno. Yo hice un recuerdo, porque recién estaba haciendo un recuerdo, digo, para la gente que vino a bailar y para la gente que vino a cantar. Artistas. Capaz que este video llega de algún cantante, algún artista que pasó por acá y diga, wow, loco, yo en ese lugar canté. Así. Daniel Agostini estuvo acá, loco, aguante el Dani. Daniel Agostini, si lo ves al video. Bueno, gente, desde acá me voy a ir despidiendo de este lugar. En esta oportunidad me acompañó un León Viajero. Gracias, gracias por haberme invitado, la verdad que... Pasen a ver su canal, que está muy bueno. Gracias. Hace bicicleta. Estamos viajando en bici, tratando de dar la vuelta por Argentina en bicicleta. Ahora estamos medio ahí, que cuesta un poco más, pero se puede igual, así que pásenlo. Gracias igual. Así que bueno. Bueno, gente, desde acá me voy a ir despidiendo. Espero que le haya gustado. Estoy seguro que le va a gustar. Y bueno, así nos vamos. Chau.